Vaya, don Mauro. Ahora sí, ajá, le pedían para el alcohol, ¿cómo es? Para el college, para la universidad, la Ah, para universidad. la universidad, para el colon, ahí Así que se dijo llama también. allá. No, universidad es diferente, Dina. Primero es el college. Ah, Primero es, pero haga, dígalo en español, el ¿qué college, diría? es el colegio. El Al colegio. colegio. Es que se llama, Ay, qué dice, el bruta. título que sacan se llama Bachelor Degree. Bachelor Degree. Y después de eso van a la university. Al university. Y before bachelor degree, que se llama high school. Aunque allá no necesitan high school, allá cualquiera puede estudiar y le dan el high school, el diploma. ¿Qué le respondió usted a ella cuando le dijo que quería tener hijos? Que ella le dijo a usted y usted ¿qué le respondió? Bueno, voy a decir la mera verdad, ¿verdad? Voy a decir la mera verdad. La verdad, Dina me pareció una mujer de la cual yo pude haber tomado otras decisiones, pero yo dije, por el amor que le tengo hacia usted tiene dos Mí. hijos, usted no, no, No usted. creo que esté hacia usted. Gracias, don Mauri, gracias. Pues sí, A Mauri, aquí ella. volteé a ver hacia usted, hacia No, usted. no, por el amor que yo le tengo a ella, no a usted. Ya me discriminó. Espéreme, Bueno, espéreme. Aclárelo Aquí lo bien. espero, aquí lo espero. Entonces le dije yo, usted tiene dos hijos, dígame qué clase de vida es la que usted quiere para los dos hijos que usted tiene. Porque si solo los trajo y los va a aventar a un trabajo, eso no es lo correcto. Lo correcto es estar en el momento indicado cuando ellos más lo necesiten. ¿Y cómo funciona eso? Es no llenándose de hijos si no está preparado para darles una buena vida en este mundo. Esa era mi opinión. Y Era. no, no, ¿O sí? esa era mi opinión en aquel entonces, ¿verdad? Ah. Pero dando gracias a Dios que mis hijos se casaron, de hecho soy abuelo. Okay, pa, bueno, felicidades, don Mauri. No, y entonces se casaron, yo ya salí de mi responsabilidad. Y una hija de ella, bueno, ¿qué habla ella de sus hijos? Y entonces dije yo, pues ya tarde, sí, cuando ya veníamos de camino. Ahí sí hubiera querido uno yo, porque, pues En el avión sí, lo quería hacer. ya tarde, dice, y ya en el camino, En dice. el camino, o sea que Ajá, en el es que avión. como cuando lo montamos allá en Virginia, eran como tipo 12:30 del avión, pero Ajá. es ya tarde, dice. Ah, es que está en el avión este don Sea Mauri. como sea, dijo Es aquel, tremendo este don no, Mauri. sea como sea, a las últimas de las últimas me arrepentí, y sí quisiera, pero después me arrepentí otra vez porque Dos bebés arrepentidos. no, es que estoy hablando Si le tiene miedito, retírese un poquito. No hay No, es que problema. estoy hablando con la verdad. Okay. No, es que es mejor ser sincero uno, don Mauri. Es No, mejor. es que la vida da vueltas. Sí, eso sí es La verdad. vida da vueltas. Y en esas vueltas que dio la vida, dando gracias a Dios, ella ya estaba saliendo ya de todo. Y yo ya había salido de todo, por lo tanto dije, ahora es el momento. Pero en ese momento, ¿qué crees? Me diagnostican Parkinson. Entonces dije yo, y como el doctor me dice que esa enfermedad es posible que sea transmitida genéticamente o no genéticamente, va. Entonces ya no me la jugué, dije yo, ya no le volví a decir a Dina yo, de mi parte, pues. De su parte. Ya no le voy a decir nada, porque ¿de qué sirve? ¿De qué me sirve? A mí la enfermedad no me ha progresado como debe ser, va. Está controlado, ¿verdad? Pero decir la mera verdad de que yo no quisiera, digamos, saber que tengo la enfermedad y saber que tengo que llevar a un hospital a mi hijo, etcétera, etcétera, Y no poder. y no poder, o esa preocupación me puede cargar otros problemas. Otro problema. Entonces, she's happy, I am happy, Y todo happy. y todo happy. Ella le muestra al nieto todos los días, y ya le dice, abuela, y solo por teléfono, ¿cómo imaginas cómo está la situación? Está canija la situación. Entonces, la pregunta que usted me hacía, ahí se la contesté Ay, gracias por correctamente. contestármela, gracias por contestármela. Estamos aquí en Telemundo, ya sabes. ¿En qué canal estamos? Telemundo Aventuras con Marlene. Telemundo Aventuras con Marlene. Telemundo Aventuras con Estamos en Antena Marlene. Derecho, estamos en Aventuras con Marlene. De hecho, estamos en Aventuras con Marlene. Sí, Bravo, bravo, bravo. Estamos ¿Cuál bien. es? Doña. Dina Blau 503. Pero no he terminado con usted, don Mauri. Ahorita voy con usted. Espéreme, dijo un Mauri. Espérame. Espérame, espérame. ¿Su papá y su mamá todavía viven?
Fíjese que bonita pregunta me ha hecho, ¿verdad? Mi papá y mi mamá murieron en el sueño americano. Y murieron cuando yo tenía 2 años y medio. Y entonces prácticamente, sufrí. Porque cuando yo, o sea, no me lo está preguntando, ¿va? Sí, sí, pero, sí, es que de hecho sí se lo estoy preguntando. Queremos saberlo todo, ¿no? Sí. No, de hecho, sufrí bastante, del cual yo he sido vendedor callejero, vendedor de bienes de lotería, tomate, cebolla, jengibres, chile verde, plátanos, vaquerer, son pesetas de tomate. Siéntese. Ah, hombre, juegue billete y lotería, juegue, aquí está el premio, mire, para que deje de ser pobre, para que compre su carrito, para que compre su casita, mire, compre billete de lotería, este es el premio mayor. Y gran mentira. O sea que prácticamente usted antes era estafador. Prácticamente, no. Ya, ¿qué le dice? No, si no. Le dan mentira a uno. Sí, sí. No, prácticamente, me la jugué a la deriva. Prácticamente, si mi familia viera este video, hay cosas de las cuales sí realmente yo tendría que reclamar. Porque de hecho, todos son profesionales, todos. Uh-huh. Todos. Grandiosos profesionales, doctores, abogados. ¡Ah, caray! No, sí. O sea, aquí en Carasucia una prima hermana. Uh-huh. Sí, Carasucia, una doctora. De ahí fuimos. Uh-huh. Ahí estaba. Allá aquel día fuimos a ver una que es abogada también. El otro no sé qué. Mi hermana. O sea, es, como le digo, un montón. El único que no estudió fui yo. Uh-huh. El único que no estudió en la vida. ¿Por qué no quiso, don Mauricio? ¿Por qué no se le dio la oportunidad? Ahora le voy a contestar la pregunta. Yo viví la guerra. En la época de la guerra, uh-huh, no dejaban estudiar. Ah, no dejaban estudiar. Los 28, los 29, los 31, la defensa civil reclutaba. Y reclutaban los soldados aparte, era más drástico. Pero había toque de queda, no podía salir uno. Y como joven, lo bajaban de los buses, etcétera, etcétera. Uh-huh. Por el cual, solo saqué mi bachillerato. Uh-huh. Ay, no ha sido tan fácil la vida de él, no ha sido tan... ¿será que de esa se enamoró la Dina Blos desde su historia y todo ese rollo? No, me contó ni una. ¡Ni una! ¡Ni una! Hasta hoy se la sé. Un baúl no, que tiene ahí en su casa. De hecho, decirle que fui codiciado. ¿Ah? Él se hace llamar mangazo, dice que le decían antes. Mango ya chupado. Fui codiciado. No, cielo. Quiero ver una foto con usted, era joven, don Mauro. ¿No anda una foto cuando usted era joven? No, solo lo digo, le digo la mera verdad. Yo voy a enseñar una. No, espérame, no estamos en el momento. No quiero, No, ya le voy a enseñar después. Pero, yo lo que le quiero decir, yo fui codiciado, fue que por eso que llegué a Estados Unidos yo. Porque cómo me chingaban que me llevaban, yo te llevo. Y de hecho me llevaron. Pero la pregunta es, ¿se la llevó su familia o se la llevó alguna jaina por allá? Un montón de chicas. ¡Uh! Oiga, un montón de chicas. Se lo llevaron un montón de chicas. No. O sea que se lo llevaron y se lo trajeron. Ajá. Así fue. Cabal. No, yo bien, cada... como dice el dicho, va, don Mauricio, disculpa que le interrumpa, nadie sabe para quién trabaja. Fíjate que ella mujer trabajando duro ya para llevárselo y esta mujer se lo trajo para acá. No, pero una cosa, usted sí me lo va a entender. Uh-huh. ¿Qué salvadoreño no dice que el otro año se va? Dígame. Sí, todo el mundo. El otro año me voy. Sí. Y yo no, y cuando uno sale de aquí para Estados Unidos, voy por 2-3 años y me regreso. Y me regreso. Ah. Solo hacer una cosa, pues. Solo hacer mi casita y elijo mi nana y aquí está y sin... Mire, eso se convierte en una gran pesadilla. Sí. ¿Mm? La verdad que sí. Así es que... Gracias por responderme las preguntas, don Mauri. Dina Blow 503, bueno, mi gente. mi gente, vamos a terminar aquí las preguntas con usted mientras está la carnita. ¿Su papá y su mamá viven todavía? Mi papá sí, mi mamá no. ¿Su mamá ya no? ¿Falleció allá o aquí? Aquí. Aquí. Ajá. ¿Fue el día de finado en verdad? No fue. Normalmente, como está lejos. ¿Qué fue antes? Fui antes. No me di cuenta de eso. Fuimos antes. Ah, de verdad. Fuimos antes. A ver. Pero mi mamá murió
Yo me fui para Estados Unidos en el año 2016 y ella murió en el año 2017, cabalito al año. Al año de estar allá. Y dura la cosa. ¿Qué es lo que...? Estaba allá en Estados Unidos. No, pues es normal. Es normal, eso es normal. Yo pienso que es normal. Yo como gracias a Dios todavía no me faltan ni mi papá ni mi mamá. Pero la vez pasada que me hicieron una broma, yo les aseguro que... Sí, nosotros miramos pero, todo vale. Eso. Ajá. ¿Qué es lo que más extraña de Estados Unidos ahorita en estos momentos? O sea, que vienen las épocas navideñas, que vienen los abrazos, el compartir con... ¿Qué es lo que más extraña de Estados Unidos y qué es lo que más quisiera tener en esos momentos? ¿Tú mío o tu jefe? Yo, Mauri, yo, Dina, ay. Dijo, Dina, Mauri. Pérez, el vado. Mauri, ya respondió un montón a ustedes. Présteme la guitarra. ¡Présteme la guitarra! Espérenme. Mire, pues, tal vez porque dejé mi hija allá con mi nieto, ¿verdad? Uh-huh. Pero normalmente en los 5 años que estuve yo en Estados Unidos, nunca descansé de la Navidad ni el 31, siempre lo trabajé. Siempre trabajamos. No estuvimos juntos, uh-huh. Siempre. Es que te digo. Por eso es que yo... se lo voy a decir a mi esposa en este video y ojalá podamos hacerlo, podamos concluirlo, pero yo quiero que trabajemos el 25 y el 1 de enero, porque va a caer día domingo. Cachimbazo pegado. Y los días domingos en realidad es algo bueno. O sea. Significa que todo el año va a tener trabajo y trabaja el 1. Así es. Para ir a la playa todos los días, ir a la playa. Todos los días. Sí, todos los días. Para ir al río a hacer una sopa todos los días, puede ir. Uh-huh. Y más aseados, ya se puede ir a la playa, porque la playa en los días está que es un avispero todo eso. Es algo hay de todo, que tengo pensado hacer en estos días de Navidad. ¿Dónde pasarán su Navidad? ¿En casita aquí o van a salir a San Miguel o algún lugar por ahí? En la casita. ¿En la casa? En la casita y aquí en la comunidad. Vamos a andar casa por casa, echando tamalitos, panes. ¡Tiene panes, niña Mari! un pancito me dan. ¡Ahí me das un dólar de cuenta, niña Mari! No hay tamales. Hay tamales solo para los Viernes Santo. Sí. Voy con una pregunta, la última que le voy a hacer en este momento. Es lo que le voy a hacer. Con esta pregunta vamos a culminar la serie de preguntas y vamos a hacer una pausa mientras está nuestras papitas ahí al horno, el ribeye, que ya casi ya se está... Ya se siente el gran olorazo. María. Ahora, sí. Ya vamos a terminar esto. ¿Algún sueño? Esta pregunta va para los dos. ¿Algún sueño que todavía tengan por cumplir, por concluir, hoy que están aquí en El Salvador? ¿La respondo yo primero o vamos? Responda, Dina. A ver si los dos están en la misma secuencia. Ah, pues, a ver. Tal vez que quizás que no, porque a mí es que me falta un poquito todavía. Okay. El único sueño que tengo y que me falta por concluir, pero no depende de mí, no que depende de mi hijo, es verlo convertido en un profesional. Un profesional. Uh-huh, un profesional, porque al conocer toda la familia de Mauri y ver que son profesionales en el país, tienen sus propios trabajos, se jubilan y todo, uh-huh, eso es muy bonito. Entonces, ese es mi único sueño que yo anhelo, que mi hijo sí sea un profesional. Pero sí, como de los hijos, uno puede anhelar ese sueño, uh-huh, pero ellos son los que lo cumplen. Sí, cabal. También así como ellos lo pueden... A como lo puede, porque hay una persona que puede ir bien, pero de repente, ¡pum!, lo destruyó todo. Ajá. Pero como, ojalá primeramente Dios que así se le cumpla su sueño, ojalá que esas palabras las haya escuchado Dios para que su hijo sea un profesional también. Y don Mauri, ¿qué es lo que me tiene usted de respuesta a la pregunta que le acabo de hacer? No vaya a llorar. La respuesta es vivir el día a día. ¿Ese es su sueño? Sí. No complicarme ni por el pasado ni por lo que ha de venir. Vivir el día de hoy. Vivir el día de hoy. Día de hoy. Ay, me pegaron alergia. No quiero complicaciones más. He sido un tonto en complicarme mucho por el qué dirán o por lo que ha de venir. Okay. Deseo vivir mi presente. Aquí me ven con este sombrero
con este sombrero de pirata, porque Jack Sparrow. No, es que ahí está el pirata de Sun Pool y está el pirata de Chelate. Sí. Entonces dije yo, también el primo Henry me ve, dije yo, y dije, oh, ve el pirata de Sun Pool, pero no, el pirata de Chelate, pues. No, pero sí. Tiene un español. Y hay que apoyarlo, yo lo apoyo. Ah, ya, el que tiene la melena y que vino de España y que... Sí, ya me sé esta historia. Yo, de hecho, sí, siempre miro los vivos de él. Cuando está haciendo alguna comida o algo. Se han dado con bastantes días con gordos y eso. No, yo como el pirata, dije yo, tal vez el pirata de las delicias. El pirata de las delicias. ¿Y dónde dejó la canoa? Por ahí, casi Don Mauri, vamos a esperar la que está la carnita. Gracias por haberme respondido las preguntas. Estamos en Telenoticias Aventura, ya saben. Marlene, la pregunta tuya, ahí te va. Marlene, ¿qué es lo que te gustaría o que anhelaras? ¿Qué es lo que te falta por cumplir? ¿Qué es lo que quisieras cumplir aparte de haber logrado muchos logros, ¿verdad? Después de porque sí. venimos de guerrearle, de sufrir, sí. Pero hemos porque hemos trabajado juntos, después de haber obtenido varios logros, solo con tener este hermoso techo que no los mojamos, este es un logro de la bendición grandísima, gracias a Dios. ¿Qué es lo que te gustaría cumplir? Algo. Sí. Ladrillo inicializado. Sí. Yo lo repellé con decoblo. Nosotros vimos todo desde el inicio, tierra, todo el cambio, tierra. todo lo vimos. Sí. Han venido de guerrear. Pregunta y respuesta. ¿Qué te gustaría? ¿Qué es lo que anhelarías cumplir más? Lo que ya se fue. Sí, lo que algo que te haga falta. Pues sinceramente, sí, con el corazón en la mano, creo que ya nada. Creo que todo lo que Dios me quiso regalar ya lo tengo. Y pues, de aquí en adelante lo que me gustaría, me encantaría y sí desearía con todo mi corazón es que mis hijos algún día se propusieran a que les guste lo que a mí me gusta para cuando yo algún día parte, ellos se queden encargados en lo que a mí más me gustaba. Eso es lo único. Y ahí a los demás. Que ellos agarraran las riendas. Mi mamá ya no está y yo agarro la rienda de esto porque este fue el patrimonio que nos dejó y vamos a echarle ganas. Y es lo único. Dios, haznos ese milagro, por favor. Te lo pedimos. Te lo pedimos, Señor. Haznos ese. Escúchanos. Él escucha y de verdad. Y puede cambiar a las personas, no ves que no. Porque mira. Cuando estamos jóvenes, ¿qué pasa? Cuando estamos jóvenes somos inmaduros. Ajá. Pero llegamos a una etapa de que llegamos a madurar. Uh-huh. Y tal vez ya cuando llegamos a madurar, perdemos muchas oportunidades. Sí. Uh-huh. Y lastimosamente, así nos pasa a muchos a jóvenes, muchos. Muchos. Casi a todos, digo yo. Imagínense, así como yo ya el sábado voy a estar cumpliendo 40. Así como una mujer como yo, que está cumpliendo 40 años de vida, gracias a Dios. Tengo un hermoso nieto, chulo de precioso. Hey. Tengo tres hermosos hijos. Un marido hermosísimo. Tengo mi esposo. Bello. Lo amo. Tengo a mi santa madre vivita todavía. Mi padre, lamentablemente, ya no lo tengo. Pero a mi madre sí la tengo vivita y coleando todavía. Y pues, tengo 7 hermanos aparte de mí. ¿Y yo qué más le puedo pedir? Sí. Y el milagrazo que Dios hizo en tu hermano, en Miyagi, que gracias a Dios el muchacho está recuperado después de estar tirado, que ya no se podía, ya no se... ¿De la camita? Sí, prácticamente él ya no respondía, pero gracias a Dios y a las oraciones de toditito los suscriptores que también nos han apoyado ahí con todo eso. Sí, la verdad que sí. Así es de que aquí los voy a ir dejando yo con estas. Gracias por haberme respondido, el Pirata de las Delicias.
Gracias, Dina Blau 503. A ver, ¿de dónde gracias a ustedes por habernos invitado. A ver, ¿de dónde diablo saco tanta casaca yo para platicar con ustedes? Ajá, tiene mente. ¿Cuándo una mujer no va a caer en las trampas? Es que no es tu... No, no es tu... Somos codiciados, don Mauri. ¿Sí o no? ¿Ah? Se quedó ya, mira. La verdad, honestamente, diría que sí, porque... bueno, de sabrá, pues. ¿Sabe por qué me gusta? Don Mauri, ¿sabe por qué me gusta a mí? Cuando ella me dice... Amor, anda a comprarme, anda a traerme que tomate, que lechuga, que zanahoria al mercado. Ah, ya, sí, ya sabes. ¿Sabe por qué? ¿Hay los chuleros? No, me cae ese pato. ¿Al negrito del batel? No, y lo agarran de la mano, a uno. Sí, ¿ah? Lo agarran. Sí, mi amor, venga, venga. Ay, no lo vayamos muy lejos. Toque, amorcito, ajá, sin compromiso. Ajá. ¿Por qué crees que Pau ha comprado mi platito de comida yo? Bye. Espérame, ay, me dice, ya voy a venir. No me daba cuenta de eso, ¿ves? Uno de mujeres es el último. Solo esto va a llevar, amor. Así le dicen. Es que bonito que usted tenga una así. Primera y última vez que compró entonces ahí. Quedó el video. Sí, quedó grabado. Quedó grabado. No, es que está bien porque en la casa... Oiga, en la... oiga, ¿será que lo ven los comentarios del 6? Sí, sí. ¡Sí lo miran! Sí lo miran. Pero como ando disfrazado. Eso sí. No la van a reconocer. Sí, porque... No, pero está bien, va, porque uno va a buscar que lo traten así. Porque en la casa, madre... ¡No te vas a hartar, vos! ¡Oiga! No, a él, digo yo. No, Mauri, yo nunca te he visto. No vemos otro video de aventura con Marlene, mejor, pero bueno, la cena no ha estado, pero voy a estarles haciendo ahí, no nos vamos a ir despedir todavía, a lo mejor no. No, falta mucho más. Falta que cenemos, ahí nos vamos a ir viendo más adelantito. No nos vayan, no se muevan. Ve, ¿dónde están?